Para el 2 de mayo del presente año se llevó a cabo la elección de la nueva Junta Directiva del Centro de Protección Social al Adulto Mayor. Seis miembros fueron elegidos para la actual vigencia por la comunidad. María Irene Giraldo Castillo, Rubí Amparo Flores Durango, Marta Lucía Restrepo Díaz, Margarita Giovanni Layos Álvarez, Edwin Javier Cosio Machado y Guillermo León Durango Gaviria. Fuimos nombrados por toda la comunidad ahorita el 2 de mayo. Eh, una nueva junta para dirigir el Cepesán, el hogar de nuestros abuelos. Eh, estamos dispuestos a trabajar por todos. Eh, no será mucho lo que podamos hacer, pero con la ayuda de toda la comunidad creo que lo vamos a hacer bien. Y en este momento los tenemos muy bien, pero los pensamos tener mucho mejor. Hay cositas que corregir, hay eh, comentarios, hay cosas, pero invitamos a todos a que nos vinculemos, a que hagamos lo mejor posible. La disponibilidad es mucha. Eh, soy la nueva tesorera del CPSAN. Fuimos elegidas, como lo dijo la representante legal eh, Irene, el día 2 de mayo. Pensamos trabajar con mucho amor, con muchas ganas, con muchos ánimos por esta institución que es de nuestro municipio. La institución donde están nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros parientes, nuestras familias. Eh, esperamos contar con la colaboración de toda la comunidad urraeña porque, como lo dije anteriormente, es de nuestro municipio y para nuestro municipio. En el proceso de conocimiento del centro y mientras se recibe la resolución por parte de la gobernación de Antioquia que entrega el reconocimiento a la nueva junta, también se vienen analizando estrategias para fortalecer y garantizar el bienestar de los adultos mayores. Estamos invitando a toda la comunidad urraeña a que el 27 de mayo eh, se vinculen de alguna forma presencial o económicamente para celebrar el Día de la Familia acá en el Cepesán. Están todos cordialmente invitados, contamos con su colaboración para sacar adelante nuestro asilo, como se dice vulgarmente o lo llamábamos anteriormente. Pueden eh, contactar acá eh, con la señora ID, claro que la idea sería con la señorita Irene, que es nuestra representante legal. Pero en tal caso se pueden comunicar acá con el CPSAN y nosotros estaremos prestos a, a inmediatamente a comunicarnos con la persona que sea que quiera colaborar presencial o económicamente. A todas las empresas del municipio grado de también los invitamos muy cordialmente. Actualmente hay 29 adultos mayores en el centro, 21 hombres y 8 mujeres, seres maravillosos que esperan su visita, su apoyo, un encuentro cercano con familiares, amigos y ciudadanos.